En el 2012, Felipe Calderón inicia su sexenio y con él la guerra contra el narcotráfico. Torreón se convirtió en un campo de batalla entre la Policía Federal y el Ejército contra los Zetas. El comercio y la vida social se vieron trastornadas entre el 2007 y el 2013. Fue el tiempo en que la ciudad vivió la peor crisis de inseguridad en su historia. Vivimos una situación de zozobra como la que padecimos en aquellos años. Todos fuimos de alguna forma afectados por esa dinámica atroz, espantosa, y creo que es hora que no nos recuperamos del todo. Algunas personas siguen viendo con desconfianza ir al centro porque durante aquel periodo de 6 años lo estigmatizaron, ¿verdad? Quedó con una marca el centro como de lugar violento, del lugar en donde confluían los más malévolos intereses de los grupos criminales, etc. Bueno, en el centro es como la primera cara de todas las ciudades, ¿no? Cuando llegas a un lado, pues llegas como primero al centro, ¿no? O es uno de los lugares que vas y visitas. Y ahí es donde nace la ciudad, donde está como las primeras semillas y las primeras, como la primera cara, ¿no? La gente tenía que ocultarse a las 7:30, 8 de la noche. Había un toque de queda tácito en el que la gente, sin necesidad de ninguna orden, se tenía que recluir en sus casas porque la situación pues era muy peligrosa. La inseguridad vació las calles, entre ellas la Avenida Morelos. Durante años, el comercio y la vida social entraron en coma. Cerraron los negocios por toda la calle, quedando unos pocos locales. Cerraban por falta de clientes o por la imposibilidad de cubrir las cuotas que pedían los sicarios. La Avenida Morelos ha sido una de las calles más emblemáticas en la historia de Torreón. Destacaba por sus construcciones, sus chalets y sus famosas palmeras que han sido las mismas desde 1925. El centro todavía era el centro de la ciudad, es decir, la vida comercial, cultural, política se daba en ese punto, y la Morelos era uno de los lugares típicos de reunión de toda la ciudadanía de Torreón. Poco a poco esto fue decayendo hasta terminar convertido en una zona fantasma, sobre todo, a partir, creo yo, de que el oriente de la ciudad empezó a tener zonas comerciales importantes y también habitacionales. Y eso también movió, desplazó a la gente que solía ir a los cafés, al cine, a las librerías, hacia otro punto de la ciudad. Se viene todo este tema de la violencia, empieza a haber marchas por la paz, y luego empiezan las elecciones de 2012, empieza a haber las marchas anti Peña Nieto y todo eso. A raíz de eso, bueno, empieza como a ver mucho movimiento social. Como un intento de recuperar el espacio público, el sábado 15 de septiembre de 2012 fue inaugurada la Plaza Mayor. El Ayuntamiento de Torreón aseguró que se gastaron cerca de 250 millones de pesos que se invirtieron en la explanada, la adquisición de los terrenos y el estacionamiento. Según el diputado federal Marcelo Torres Cofiño, la información es falsa, ya que, en su opinión, se gastó un poco más de 788 millones. Moreleando nace como una iniciativa de diferentes enfoques. Uno de ellos es el universitario, que nace aquí en la Universidad Iberoamericana. Que inicialmente, o sea, la intención muy de fondo era organizar eventos culturales que conectaran a la gente en la Avenida Morelos.
que bueno, tenían interés en rescatar y promover el centro y sobre todo quitarle este estigma, ¿no? De que era una zona muerta, violentada. La idea era hacer un paseo peatonal para que la gente pudiera devolver al centro pues un modelo de vida más seguro, más agradable, de esparcimiento y de ocio. Pero también como en ese camino organizar a las personas para cuando llegara este proyecto del Paseo Morelos, hubiera una, se les tomara en cuenta casi a fuerza, ¿no? Porque normalmente en los proyectos de infraestructura o proyectos que hace el gobierno nunca toman en cuenta a los vecinos o a los habitantes, ¿no? En el 2013 se construyó la Asociación Civil Distrito Colón, con el fin de trabajar para el desarrollo integral de la zona alrededor a la calzada Colón. Entonces empieza Moreleando y luego el año siguiente organizó también junto con otros amigos lo que es Distrito Colón. Y todos los, o sea, estos 12 iniciales de Distrito Colón, que éramos 11 más Moreleando, o 12 más Moreleando, no recuerdo bien, todos teníamos como esa idea, pues, ¿no? Generar un proyecto que diera algo más que ser un producto comercial. Y entonces él empieza a preguntar a los comerciantes de la misma avenida si ellos estaban de acuerdo, si se querían involucrar, y ellos vieron un potencial en este evento para poder también darle seguimiento a las necesidades y carencias que tenía la calle en ese momento, que era pues un abandono económico, un abandono en servicios públicos y pues realmente estigmado toda la zona centro en cuanto a violencia e inseguridad. Entonces, en ese sentido se provocó salir al centro, invitar a la gente al centro a hacer una propuesta que realmente la gente pudiera disfrutar y que en este caso funcionó muy bien y fue coyuntural con el tema de la violencia y con el tema de que la gente quería ya salir de sus casas después de años de encierro, después de años de paranoia e inseguridad, con una clave que fue bastante importante, ¿no? Que es la cultura, ¿no? Y la cultura local en este caso, ¿no? Una representación y autorrepresentación que nos hace reconocernos entre nosotros mismos. Con este flujo de gente, que es algo que bueno, nosotros como Moreleando no, o sea, la verdad es que no previmos ni lo visualizamos. De 12 lugares o 20 que había en la zona, de repente ya había 50, ¿no? Y ahora ya hay casi 150. Cuando empezamos a ver, y bueno, yo me acuerdo haber visto en los periódicos, ¿no? Pues que ya tenemos separados 10 millones de pesos o 20 millones de pesos para el Paseo Morelos, que va a costar 80 millones. Entonces ya teníamos esta noticia de que ya venía el Paseo Morelos, y entonces dijimos nosotros, oigan, a ver, hay que hacer algo, ¿no? ¿Cómo, qué vamos a hacer para que estaba la onda de que ya estaba el Paseo Colón funcionando muy bien, salía mucha gente a la calle? Entonces nosotros dijimos, bueno, si la idea es como hacer algo en la Morelos, ¿qué vamos a hacer nosotros para que no suceda lo de la Plaza Mayor? Que fue 3 años ahí, la calle muriéndose, los negocios alrededor, el tráfico de influencias, tráfico de terrenos, etc. Hubo cosas como que no pudimos como lograr, como que nos dieran cuentas claras de lo que se estaba gastando. El municipio creó un como consejo que se llama el Consejo del Paseo Morelos, en el cual estábamos dialogando distintos como actores de la sociedad civil. Queríamos entablar un diálogo en la que nosotros pudiéramos participar como ciudadanos y que además pudiéramos tener voz y cabida dentro de las necesidades y expectativas que teníamos comerciantes, habitantes y propietarios. Se buscó sobre todo ser interlocutores con el ayuntamiento, sobre todo en las peticiones que se estaban arrojando en la avenida. En ese momento pues era la construcción, ¿no? Ver los tiempos de la obra, ver que quedara bien planeada, ver que tuviera toda la infraestructura adecuada, que pudiera ser básicamente algo que beneficiara y que no mermara a los comerciantes de la zona.
Paseo Morelos es una idea que es buena, pero muy mal ejecutada. A mí en lo particular no me gusta cómo quedó Paseo Morelos. Creo que desaprovecharon el espacio para mal. Sí creo que esto viene de... tiene un antes que es Moreleando. Moreleando también empezó muy bien y Moreleando, conforme pasó el tiempo, se estancó. Y ya no supo qué hacer con tanta gente. Y pues el gobierno fue más listo, ¿no? Tomó la situación y la hizo en forma. Todo lo que había hecho Moreleando está generando eventos culturales. En vez de haberlos retomado al 100%, pues ya no hay nada de eventos culturales, ¿no? Más bien hay eventos por parte de algunas otras organizaciones civiles que están haciendo eventitos así un poquito más pequeños, ¿no? Y todo negocio, ya sea de comida o de bar, mientras haya flujo de gente caminando por la calle, te va a ver a ti como un nuevo restaurante al cual quieren ir a visitar después. En el momento en que se abrió Sonorama en Degollado y Abasolo, todos empezaron a pensar que un bar era una buena idea. Como proyecto y como negocio, abrir un bar, pero no es negocio. Papa Brother surge de la necesidad de crear contenido para un canal de YouTube llamado El Tripón. Es un programa que teníamos antes mi socio y yo y otro amigo. Un día mientras estábamos juntos pensamos en ideas de comida callejera y decidimos un food truck, pues porque es más barato, ¿no? Entonces no teníamos como que tanto dinero para un restaurante o un bar o algo así. En cuanto a lo económico, nos va bien. Y sí se puede, digo, echándole ganas, diciendo cuidadoso, se puede vivir de eso sin problema. El gran flujo de personas que existe en esa zona, debido a los bares, nos ayudó a posicionarnos de una manera muy rápida en el mercado. Y el hecho de que estén abriendo bastantes bares es porque la misma gente lo está pidiendo, ¿no? O sea, existe una gran demanda por parte de los ciudadanos. Hay mucha gente en la calle y esto genera empleos y que muchos negocios como nosotros tengamos la oportunidad de crecer más rápido, ¿no? Por el flujo de personas. De repente es como, son fórmulas que ya encuentras y que nomás se refritean tantito y se vuelven a hacer para como generar un negocio de mucho volumen y mucho flujo. Y de repente, bueno, pues se desgasta la fórmula, se cierra y se vuelve a remodelar y se vuelve a hacer otro y se vuelve a hacer... Pero no, o sea, digo, a mi punto de vista es que no se ofrece como algo más. Hay una especie de resentimiento y quiebre entre los distintos actores de la avenida, porque los comerciantes del poniente de la ciudad, estamos hablando como de la Leona Vicario hacia el poniente, es como mucho más comercial, de librería, de tiendas de ropa, de zapatos, etcétera. Ven con resentimiento lo que está pasando en esta parte del oriente cerca de la Alameda, donde hay mucho negocio, donde hay mucha gente, donde hay mucha actividad económica, pero que no, o sea, y que por otro lado esta promesa que les hizo el gobierno que con el Paseo Morelos iba a reactivar la vida económica de la avenida, pues no sucedió, pues para ellos en específico, ¿no? Desde que está el Paseo Morelos han disminuido las ventas en un 70%. Sí, a raíz de que empezaron los trabajos en la obra, empezó a bajar un poquito más las ventas, pero al terminarse la obra fue mucho más. Vemos que los comerciantes tradicionales, la gente que antes tenía 30, 15 años en sus negocios, ahora se está viendo en la necesidad de cerrar, de despedir personal. ¿Por qué? Porque no hay un estacionamiento adecuado, la obra no se enmarcó dentro del centro, sino que nada más se ubicó en la avenida, cuando tú debes de saber que una avenida pues confluye y es una arteria que obviamente tiene una red de calles y avenidas con las que también se conjunta. Pues a nosotros como comerciantes sí nos ha perjudicado, ¿verdad? Porque no está la vialidad durante el día en los dos sentidos, pero también que no hay estacionamiento, sobre todo eso es lo que más nos ha perjudicado. Y estos comercios a los que llegaba la gente en su carro, pues ahora ya no pueden llegar, se está multando muchísimo a la gente, no hay una buena señalética. Pues yo creo que todo eso fue creado, pero más bien para
como para venir a divertirse en la noche, porque en el día sí hay muy poca gente. Más bien todo esto rollo de es para los santos y es ya más para allá, para donde está la colonia y todo ese rollo. Pero en cuestión de negocio sí está fatal. Si lo que tú quieres es como generar una riqueza y un desarrollo sostenible, pues lo que tienes que hacer es también como empoderar y ayudar a los que ya están allí, pues, ¿no? Reforzarlos, ayudarlos en capacitación, ayudarlos con recursos, con buenos servicios. Entonces, lo único que está haciendo es que se está presionando enormemente la zona y la demanda, y al final no va a alcanzar para todo. Y por otro lado, me entero de otros lugares que llevan meses remodelando y buscando el permiso y no se los otorgan, y entre que están haciendo sus trámites y no le dan esa licencia. Entonces ahí es donde empiezas a decir, ah, chico, ¿por qué está sucediendo acá? Y en el otro lado no sucede. Yo creo que eso debe de parar ya no solo en la zona, sino en general en la ciudad. Bueno, en cuanto al permiso de funcionamiento, sí lo están dando algo fácil, pero yo creo que es algo bueno para que más personas se animen a invertir en Torreón, a emprender, por así decirlo, a generar empleos. Está bien que haya bastantes lugares, pero la oferta superó la demanda, ya hay demás de bares, pero no hay restaurantes, no hay galerías, bueno, no hay muchas cosas que debería de haber, y esto es culpa del gobierno por no regular la manera en que abren las cosas. ¿Y por qué pasa esto? Porque son dueños de toda la Morelos, entonces ellos van a abrir sus cosas ahí, entonces no les conviene echarse a la gente encima. Porque si te vas a la otra parte de la Morelos, pasando a la Colón, viene siendo puro bar o restaurante bar, que en realidad pues te venden boneless, pero en realidad en el otro lado de la Colón no hay ningún restaurante. Porque se expidieron muchas licencias de alcohol sin un control. Y entonces lo que vemos ahora, pues, es que la gente recurre a, pues, un negocio fácil, que es la venta de alimentos, de alcohol. No hay campañas para, o campañas o asesoramiento de parte del gobierno para facilitar la promoción de casas de cultura, de centros universitarios, de otros modelos de esparcimiento en el centro. Aparte, se está como generando una burbuja de bienes raíces que está inflando los precios, y los locales que ya estábamos, no, o sea, nos suben la renta, pero nuestras ventas se están bajando. Sonorama cerró porque, bueno, el 1, porque la señora vio negocio como todos y pues quiso vender la propiedad. Obviamente no la vendió nunca. También yo siento que quiso subir también como la renta después de eso, como que pues obviamente la plusvalía de toda esta zona subió, yo creo que un 500% totalmente. Y todo es carísimo. Yo he visto cómo le rentan amigos aquí cuartitos de 4x4 en 12 mil pesos y pues no se puede. Tu ganancia no es equivalente a lo que te estás pagando de renta. Definitivamente da alegría recorrer la calle a pie, tal cual. Lamentablemente aquí el centro de Torreón no está hecho para los peatones, la mera verdad. Entonces, el que nos dediquen toda una calle de un poquito más de un kilómetro a que sea, pues bueno, 50% peatonal, la mera verdad. Pero que ya se nos considere a ese grado de que podamos estar disfrutando tanto de bares, de restaurantes, de música en vivo, bueno, pues creo que ya es un mérito. Bueno, ha ocurrido un fenómeno de rescate del centro, particularmente de la Morelos, pero no sé hasta dónde se esté dando ese rescate en términos culturales o políticos. Más bien creo yo que el rescate en todo caso se está dando en el área comercial y particularmente en el giro de los restaurantes, y más particularmente todavía en el giro de los restaurantes dedicados más bien a la venta de alcohol y demás. Bien, me agrada que sea estéticamente bonito, pero le falta más apoyo a gente como yo, a gente de pintores, de teatro, todo eso, para que siga viniendo más gente, que tenga algo más atractivo que solamente un bar.
poner un poco más, no solo de bar, no solo proyectos de bares, sino proyectos culturales, ¿no? Urbanos, no solo entretenimiento. De ahí en más, un poco rescatar todos los edificios que hay, que se pueden rescatar bien fácilmente. Hay demasiados bares, todo el tiempo están abriendo más bares y ninguno está generando nada, o sea, nada interesante por la región. En Torreón hay muchísimo talento de todos tipos, ya sea musical o en cualquier ámbito del arte, pero nadie aporta a eso, o sea, simplemente todos quieren poner su hielera y vender cervezas, es todo lo que les interesa. Como te decía, esta falta de continuidad de los procesos en el caso de Moreleando, o que no se ha podido establecer una comunicación, un diálogo y un trabajo profesional con el ayuntamiento como parte del Consejo Morelos Centro Histórico, pues es lo que no siente un precedente para que la gente pueda ver que hay otros canales, que hay otras opciones, que hay otras formas de intervenir la ciudad que no sea nada más con una salida fácil como el alcohol. Que en este caso lo que nos preocupa es que pues todos sabemos que con el alcohol vienen las mafias y vienen las drogas y no es nada lejos a lo que ya padecimos hace tiempo. Pues si nosotros los vemos muy chicos, aunque traigan su IFE o INE, nosotros les preguntamos lo que son sus, su dirección y todo, para poder identificarlos, claro. Tengo 17 años. Mi credencial falsa la compré con un contacto en Guadalajara. Cambié todo, cambié mi dirección, cambié mi fecha de nacimiento y solo dejé mi nombre. Mi credencial me costó 1,500 pesos. Tenía 16 años cuando la compré, porque quería salir y no me dejaban entrar a ningún lado y estaba saliendo con personas más grandes. Parece que la Morelos se la han apropiado, sobre todo adultos. Entonces esto habla de que en el futuro, si los niños desaparecen de ahí, pues aquello se puede convertir, y no quiero decir esto, pero puede ser, se puede convertir en una especie como de segunda zona roja, ¿no?, en la historia de Torreón, o tercera zona roja. Entonces si vemos pues el factor de una mala infraestructura que no invita a pasear, no invita a quedarse, no está reactivando ni promoviendo toda una parte poniente del centro. Tal vez el alcalde prefiera que nosotros vendamos alcohol y tengamos valet parking para que la gente pueda llegar más cómodamente y pueda tener una experiencia mejor con el alcohol. Sonorama es un lugar donde tratamos de promover la música en todos los sentidos, pero ahora nadie quiere escuchar música, ahora todo el mundo quiere escuchar música, pero más bien no quiere involucrarse con la música. Simplemente quieren el desmadre, quieren bailar reggaetón. Pues sobre todo aquí en Torreón, que es una ciudad muy chica, no se ve el DJ como... De hecho hay un chorro de memes, carrilla hacia los DJs, que pues como el RP, el DJ, y todos maman con ellos. Y pues eso sí fue duro, sobre todo en mi casa, porque no me tomaban en serio y no pensaban que era algo como que lo que pudiera vivir o que fuera a lograr algo muy grande. El primer lugar donde me invitaron a tocar se llamaba Bunker. Era una casa donde se juntaban chavos y hacían transmisiones en vivo. Era un muy buen proyecto y ahí fue el primer lugar donde me abrieron las puertas. De ahí ya empecé a tocar en otros clubs, en diferentes lugares. Más aquí en la región, yo considero que el trabajo de DJ está como muy... no es muy valorado, y hay muchos problemas en la paga, hay problemas en los lugares, a veces no te tienen el equipo pues que tú quisieras que tuviera lugar. ¿Crees que siendo DJ vas a ganar mucho dinero? Sí, puede que sí, pero va a llegar un punto donde te vas a empezar a vender de más por con tal de ganar, que fue lo que a mí me pasó durante mucho tiempo. O sea, por ejemplo, ahora me pasó en Sonorama que me invitaban, ya la regué porque eso era como secreto, pero
nos dijeron, o sea, me hablaron y claro que no les voy a cobrar 10 mil pesos, o sea, sería antiético de mi parte decirles eso, porque pues son diferentes, o sea, no vas a cobrarle en un privé que cobra una botella en 2 mil pesos, 3 mil pesos, a un lugar que tú sabes que lo hacen más por amor a apoyar y porque se den a dar ideas nuevas. O sea, es diferente, ¿no? Ahí es mucho más barato el costo y pues casi creo es más como para, pues gracias por apoyarme, yo también te apoyo, y pero pues también dame un poco, ¿no?, de lo que tú vayas a ganar ese día. Me gusta mezclar, cuando mezclo me pongo furniture, y de hecho me pongo así porque soy un mueble, de verdad no soy DJ, simplemente me gusta compartir toda la música que tengo. Yo solo aprovecho todas las herramientas que tengo para conseguir música y se las enseño a la gente, que a estas nuevas generaciones no les interesa ir a escuchar buena música, les interesa ir a echar su desmadre y ponerse súper borrachos y nada más, y escuchar reggaetón todo el tiempo. Respeten el trabajo de los DJs, que cuando vayan a un lugar no vayan a pedir canciones, que vayan a escuchar lo que el DJ tiene como propuesta. Que las autoridades tienen en la Morelos una magnífica oportunidad para colocar a Torreón en un lugar visible en el contexto de la cultura en nuestro país, que la gente de fuera sepa que cuando viene a Torreón encuentra en la Morelos no solamente oferta de cerveza, tequila y mezcal, sino también de libros, de pintura, de fotografía, de teatro, de danza, en fin, de espectáculos callejeros que no dejan de alentar lo mejor en nuestros jóvenes, en nuestros niños. Una de las propuestas, que no son solo quejas, es obviamente arbolizar la zona, la parte del Paseo Morelos, con especies endémicas de la región que puedan dar muy buena sombra para que la gente realmente camine por un paseo agradable, se haga un microclima más fresco en la avenida. Haya puntos focalizados donde también tenga sombra y sea un espacio donde puedas conectar tu teléfono, tu tableta, puedas quedarte ahí tomando algo, que se reactive sobre todo durante el día, que la gente pueda tener acceso a espacios de diseño, bibliotecas, librerías, centros culturales, centros universitarios culturales también, de experimentar como un laboratorio social básicamente, que es a lo que nos encantaría que la gente volviera al centro.